Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a Dragon Ball Z Kakarot. Tenemos una nueva actualización que vamos a comentar ahora mismo en el canal. Así que mi nombre es Mark, bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot, al canal de Mark de Dragon Ball. Preparad vuestro like, empieza el vídeo. Bueno, Saiyans, bienvenidos. Como siempre, es un placer estar aquí en Dragon Ball Z Kakarot. Vamos a comenzar con la actualización. Pues bueno, que hemos encontrado hoy, nada más iniciar nuestro Dragon Ball Z Kakarot. Para saber la instalación, como siempre digo, saber qué es lo que nos han añadido, siempre tenéis que ir a historial de actualizaciones y en la versión 1.20 veremos el registro que ha añadido Bandai o CyberConnect 2, en este caso, al videojuego, ¿no? Se ha añadido datos de la columna de Tao Pai Pai. Ya hay datos de la columna de Tao Pai Pai. Se ha añadido una función para reproducir música de fondo de forma aleatoria. Es algo que no estaba y vamos a poder disfrutar en el Dragon Ball Z Kakarot. Se ha añadido información sobre el contenido adicional disponible a la pantalla de título. Se ha ajustado la animación de superataque de puño dragón de Goku y otros ajustes de estabilidad del videojuego, aparte de que han corregido ciertas cositas, ¿vale? En el Dragon Ball Z Kakarot ya tenemos la información del palo de Tao Pai Pai, que yo dije previamente hace un par de días que iba a estar en Dragon Ball Z Kakarot. Como ya sabéis, yo me dedico a subir contenido de Dragon Ball y todo el contenido fiable posible. Os di la información, van a salir o ya han salido las scans de la VGM que os pondré en este vídeo para que las veáis, las estaréis viendo en este vídeo y podéis visualizar a Tao Pai Pai, ¿vale? Podéis ver dónde vamos a conseguir ese palo de Tao Pai Pai. Vosotros podéis probarlo desde vuestra casa, por eso es muy importante que le deis like a este vídeo porque creo que se lo merece y creo que es algo realmente increíble. Y aún no va a salir el palo de Tao Pai Pai, ¿vale? Aún no se puede conseguir, pero ya han metido la información necesaria para añadir el palo de Tao Pai Pai, digásemos, ¿vale? Esto lo vais a ver y va a ser realmente increíble, realmente brutal, y lo vamos a presenciar ahora. Tenéis que iros a la Kame House, ¿vale? Y en la Kame House tenemos una isla justamente abajo donde aparece Tao Pai Pai. Ahí es donde nos encontraremos a Tao Pai Pai y donde este personaje, pues bueno, pues nos va a dar en algún futuro pues ese gran palo de Tao Pai Pai que todos estamos buscando y que realmente es increíble. Bien, vais a ver el palo de Tao Pai Pai, me voy a abrir el mapa. Hay que ir abajo del todo, Perfecto. Vamos a ir por ahí. No sé por qué sigue tan bajo el gameplay. Voy a subir. Ahora, perfecto. Sí. Ahí lo tenemos. Vaya hombre, me ha cogido un enemigo. Un momentito. En PS4 va el juego petadísimo, En la normal, en la Slim. En la Xbox no va así, pero va petadísimo, gente. Voy a intentar reventar a estos enemigos. Vale. Me gustaría comentaros en este vídeo que estamos jugando en directo en Twitch, que lo tenéis en la descripción, ¿vale? Estamos jugando a lo que viene siendo The Last of Us. Como ya sabéis, mañana sale el The Last of Us 2. Os subiré un vídeo aquí de The Last of Us 1 para recordar los momentos, simplemente un vídeo. Y me gustaría, me haría mucha ilusión que le dieseis al botón de like y vieseis ese vídeo. Para mí realmente sería increíble, ¿no? Bien, tenemos aquí a Tao Pai Pai. Miradlo, qué guapo. Miradlo, qué guapo. Miradlo con el palo y todo. Está aquí el palo, Es brutal. Vamos a hablar con él, a ver qué nos dice. ¿Por casualidad no te interesa el lanzamiento de columnas? Esto es lo que nos hemos encontrado. Mis cálculos son exactos. ¿Vale? Esto es lo que os encontraréis en el Dragon Ball Z Kakarot. Está implementado aquí Tao Pai Pai. Con lo cual, esto es realmente increíble. Esto, o sea, realmente brutal. Y yo creo que en cuanto se desbloquee el palo, va a ser algo increíble. Como veis en la VGM, vais a tener información sobre el palo. Esto no tiene nada que ver con el DLC. No se sabe si esto lo vamos a poder coger, lo vamos a poder seleccionar. Si tenemos el pase de temporada o sin el pase de temporada. De momento no se sabe absolutamente nada. Lo único que se sabe es que Tao Pai Pai está aquí. Tao Pai Pai ha llegado para darnos ese vehículo. Y que el vehículo no va a funcionar igual que los coches, ¿vale? No va a funcionar igual que los coches el vehículo. Eso me gustaría que lo supieseis. No va a funcionar igual que los coches, por lo cual
Ahí vamos a tener bastante entretenimiento, ¿no? Nosotros lo probaremos en el canal. Espero que le deis like a este vídeo. Esta noche, si puedo, subo un poquito de The Last of Us para que lo conozcáis. Le deis al botón de like y empecemos el The Last of Us 2, que lo jugaremos en Twitch. Podéis seguirme en Twitch. Y a partir de la semana que viene ya volveremos, como siempre, con Dragon Ball. Directos en Twitch de Dragon Ball, como siempre. Y seguiremos con vídeos en el canal, como siempre hemos hecho. Muchas gracias, Saiyans, por haber estado aquí, por haberme acompañado en esta gran aventura. Ya sabéis, dejar el botón de like, tenéis mis redes sociales para seguirme y estar pendiente de cuando subo vídeo, por si no os avisa la campanita de YouTube. Suscribiros, activad la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.